El tema de esta mañana se titula Dios tiene compasión del enfermo. Dios tiene compasión del enfermo. Esperamos de que sea Dios el que hable en nuestro corazón y sobre todo que fortalezca nuestra fe en Él para que podamos vencer cualquier situación que podamos estar atravesando. Vamos a ir directamente ya con el mensaje de este día. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículos de 9 al 15. Una vez más, Mateo, capítulo 12, versículos 9 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús. Para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Cuál era el tema de hoy? Dios tiene compasión del enfermo. Aquí tenemos una lectura en donde vemos al Señor, en donde vemos a nuestro Señor sanando en un día que aparentemente no se tendría que hacer nada. Era un tiempo de reposo. Pero Él, viendo a una persona que tenía, dice la Escritura, su mano seca. Algunas personas dicen tullida la mano. En otras versiones de la Escritura eso es lo que dice. Una mano que, si ustedes las podría comparar, no era una igual a la otra. La tenía prácticamente, nosotros decimos tullidas, ¿verdad? Como que están tan secas. Que no se pueden ni mover, están tan delgaditas, quizás la piel está pegada al hueso. Entonces, esta persona tenía su mano seca. Y el Señor, haciendo lo que normalmente hacía, tuvo la intención de sanarle. Pero habían personas ahí que de pronto querían encontrarlo en algún errorcito por ahí para poder acusarlo. Y le preguntaron que si era lícito sanar a esa persona en una situación así. ¿Por qué le preguntarían si era lícito? Porque si Jesús todavía no lo había sanado. Quizás porque ya tenían un historial de lo que Jesús estaba haciendo. Dice la palabra del Señor en muchas de las Escrituras que Él iba sanando a todos los enfermos. Entonces ya se sabía que quizás Jesús iba a encontrar un enfermito por ahí. Y lo iba a sanar. Entonces, los fariseos, sabiendo lo que Jesús iba a hacer, porque ya tenía un récord por ahí de sanador, entonces le preguntaron, ¿acaso es lícito sanar? Y él les dice, es que si a ti se te cayera una ovejita en un hoyo por ahí, ¿no la vas a rescatar? ¿La vas a dejar morir por ahí? Pero hay algo que llama a mí la atención. Y es cuando el Señor dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale el ser humano que un animalito al cual nosotros también queremos? Sin embargo, en la escala de valores del Señor, el hombre vale más que otra criatura que también Él creó, porque Él creó tanto el uno como el otro. Él creó los animales y creó al hombre.
Y le dice, ¿vale más el ser humano que una oveja? Y si yo tengo un animalito que estoy dispuesto a ayudarle en un día de reposo, y tengo a una persona enferma en el día de reposo, y puedo rescatar a una, pero también puedo sanar a la otra, pues voy a ir y voy a sanar al enfermo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le dice al hombre que tenía su mano seca, su brazo seca, le dice, extiéndelo. Y lo sana. Lo sana. Y luego, dice la Escritura, que empezaron los fariseos a tramar cosas en contra de él. Él luego, sabiendo lo que estaban tramando, pues entonces decide retirarse del lugar. Pero hay otro versículo que me llama la atención, y es, dice, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. No se limitaba, sanaba a todos. Dice la palabra del Señor, que el Señor vino para sanar a los enfermos. Que era una de las misiones que tenía Él. No solamente salvarnos del pecado, no solamente darnos vida eterna, sino también sanar nuestras enfermedades. En el libro de Éxodo, precisamente, el Señor dice en el versículo 20, en el versículo 25 del capítulo 23, dice, «Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti». Toda enfermedad de en medio de ti. No dice, esta enfermedad la quito y esta no. No dice, esta puedo sanar y esta para mí es imposible sanar. Él no dice, a estos voy a sanar y a estos no voy a sanar. Él no hace excepción de personas. De cualquier forma, aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel en Éxodo y le dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Le está hablando al pueblo escogido del Señor. Le está hablando a un cierto grupo de personas. Pero ese cierto grupo de personas ahora nos abarca a nosotros. ¿Y qué es lo que habla la Biblia desde el Antiguo Testamento? Hasta ahora dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Toda. No solamente una. No solamente una gripita que de pronto pues sea fácil curarla por ahí, darle un tecito, cualquier cosita que de pronto uno dice, no, pues con esto ya te sanas. Sabemos de que Dios es el que mueve todas las cosas y que Dios también sana por medio del tecito. Pero en muchas ocasiones nosotros vemos algunas enfermedades que son más difíciles que las otras. Que no son, que a veces dice uno, no, pues no amerita pedir al Señor por esa enfermedad porque es muy porque es algo tan sencillito, pero le voy a pedir por aquella que sí, considero yo que se necesita de un poder súper especial. El Señor dice aquí que Él sanará toda enfermedad, toda, por muy chiquita que sea o por muy grave que esté el enfermo. No hay enfermedades que el Señor diga, esta la sano y esta no. Tampoco dice, a esta persona la sano y a otra no. Dice el tema de este día, dice, Dios tiene compasión del enfermo. ¿Ustedes creen que tiene Dios compasión del enfermo? Si no tuviera compasión del enfermo, yo creo que únicamente hubiera venido a decir, bueno, te voy a dar la salvación porque eso es lo que te va a dar la entrada al reino de los cielos. No importa que vengas enfermo, no importa que vengas de tal forma, de cualquier forma, yo lo que quiero es que tengas salvación. Pero no, Él no solamente vino a darnos salvación, y a veces nosotros estamos
quizás metidos en la cabeza únicamente de que Dios únicamente vino para salvarnos. No, él dice la palabra del Señor que él vino no solamente a darnos salvación, sino que también que por sus llagas nosotros fuimos curados. Así que no solamente somos libres del pecado, sino que también libres de la enfermedad. Cuando nosotros asimilamos realmente que el Señor vino para sanar nuestra enfermedad de la misma forma en la que perdona nuestros pecados, nosotros podemos tomar para nosotros esa sanidad que el Señor vino a dar. Y es que hay un récord en la Biblia, hay ciertas escrituras, hay muchas escrituras que nos dicen que Él vino a sanar, que Él sanaba a todos los enfermos. Si nosotros leyéramos más la palabra del Señor, si nosotros nos empapáramos más de esos versículos de sanidad que hay en la Biblia, yo creo que viviríamos una vida mucho más sana y mucho más confiando en que Dios no nos quiere ver enfermos, que Él nos quiere ver sanos. En Mateo 14, versículo 14, dice así: y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y dice, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué es lo que vio Jesús? Una gran multitud. ¿Qué es una multitud? Una cantidad enorme de personas. ¿Y qué es lo que dice? Tuvo compasión de ellos, tuvo compasión de la multitud. ¿Y qué más dice? Y sanó a los que de esa multitud estaban enfermos. Él no sanó solamente a la mujer con flujo de sangre que tocó el manto y fue sana. Él no sanó solamente a aquellos que estaban leprosos y vinieron a él y le pidieron que le gritaron pidiendo que fueran sanos. Él no sanó solamente a aquellas personas que nosotros tenemos específicamente la historia en la Biblia. ¿Se imaginan a cuántas personas sanó en ese momento? Dice que viendo a toda esa multitud, cuando nosotros seguimos a Jesús, en muchas ocasiones lo seguimos porque hay un interés especial, porque hay una necesidad especial, porque quizás hay un quebrantamiento, porque quizás hay un dolor, que quizás hay un problema que estamos atravesando y venimos a Jesús. Esa multitud, ¿cuántos creemos que podrían estar enfermos? Si en muchas ocasiones vamos más por las cosas materiales, más por las cosas que vemos, que por la misma salvación. Y aquí había una multitud de la cual el Señor tuvo compasión y sanó a todos los enfermos. Quizás venía alguien con dolor de cabeza. Quizás venía alguien con un dolorcito en el estómago, quizás venía alguien cojeando, quizás venía alguien con una enfermedad que posiblemente ya había buscado de la misma forma en la que la mujer de flujo de sangre ya había buscado. Quizás la sanidad por medio de los médicos, por medio de las hierbas, por medio de tantas cosas. Quizás venía mucha gente en una condición de enfermedad extrema. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo sana a todos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene compasión del enfermo. Porque el Señor no nos quiere ver enfermos. Porque el Señor quiere darnos a nosotros sanidad. Porque muchas veces nosotros estamos esperando que el médico nos sane cuando Dios posiblemente lo puede hacer desde antes de que el médico te sane. Aquí decía que el Señor en la escritura que leíamos al principio decía que era un día de reposo. Posiblemente no era el día en donde los médicos abrían el consultorio y este enfermo podía ir allá. Tú posiblemente digas, no, pues tengo una necesidad, tengo un problema grave, tengo una cirugía dentro de tantos días y estás esperando que el Señor te sane, porque nosotros confiamos que también los médicos son puestos por el Señor para sanarnos. Pero también, en muchas ocasiones, el Señor quiere glorificarse, el Señor quiere sanarnos, el Señor quiere que nosotros podamos ejercitar nuestra fe y confiar, y confiar, y confiar plenamente en que Él lo puede hacer.
Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos más fe en el doctor que en lo que puede hacer Dios. No hay enfermedades, no hay enfermedades ni siquiera por los años que sean imposibles de sanar para el Señor. Uno puede decir, no, pues es que es la edad. Es la edad y pues como ya es la edad, pues yo considero de que tengo que estar sufriendo estas enfermedades porque ya es la edad. Ya mi vista se está poniendo pues no tan buena, ya no la tengo 20-20, así que de cualquier forma pues pero es la edad. Es la edad. Y si es la edad, pues ni modo, tengo que empezar a usar lentes. Pero cuando nosotros recurrimos al Señor, el Señor te puede decir, no necesitas los lentes. Yo puedo restaurar inclusive tu vista ahorita, cuando ya tienes 50, 60, 70 años. Yo recuerdo en una ocasión hace algunos años atrás, cuando creo que fue con mi último niño, con el que tiene ahora 10 años. A mis tres hijos yo los he amamantado. Así que uno sabe que cuando la mujer amamanta, el cuerpo pues comienza a perder muchas de los nutrientes que necesita. ¿Por qué? Porque se le están yendo cuando está dando pecho. Y a mí se me caía mucho pelo. Pero uno lo ve como normal. Inclusive uno sabe que cuando uno está amamantando, en muchas ocasiones el pelo se le va a caer. Y para mí era algo muy normal. Y como era algo muy normal, pues a mí no me preocupaba. Y en una ocasión estaba hablando con una hermana y me estaba diciendo, no, que yo tomé tal cosa y me cayó tan bien que mi pelo se dejó de caer. Y yo dije, bueno, en mi caso no puede ser lo mismo. Yo no puedo tomar eso para que mi pelo se deje de caer porque tendría que dejar de amamantar para que mi pelo se deje de caer. Y recuerdo que yo solamente lo pensé, no se lo dije a ella. Al día siguiente, siguiendo amamantando yo, mi pelo se dejó de caer. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en muchas ocasiones nosotros le atribuimos la enfermedad a ciertas cosas. Sin embargo, cuando estamos en las manos de Dios, el Señor nos puede mostrar de que lo que nosotros vemos como normal no tendría que ser normal. Que la enfermedad que nosotros vemos como normal no tendría que ser normal. Que la enfermedad hereditaria, porque en muchas ocasiones hay muchas enfermedades que vienen de generación en generación. Que si mi mamá tuvo este problema, pues el hijo va a tener ese problema y mi hijo también va a tener el problema. O sea, entonces vamos como que ya seguros de que no hay nada que se pueda hacer, porque la enfermedad es de herencia. Y si es de herencia, pues entonces tengo la seguridad de que yo también se lo voy a pasar a mis hijos. Pero cuando nosotros estamos en las manos del Señor, aún esas enfermedades que son hereditarias pueden cortarse con solamente clamar al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión del enfermo. Porque Él no nos quiere ver enfermos. Porque Él no hizo un cuerpo humano enfermo. Porque Él no hizo a Adán y a Eva con enfermedades. ¿En qué momento se comenzaron las enfermedades hereditarias si el Señor no hizo a Adán enfermo? Entonces, quiere decir que algo hubo en el trayecto que hizo que el sistema humano de perfección que el Señor había hecho, en algo tuvo que haberse contagiado por ahí para que esa enfermedad fuera hereditaria. Porque si el Señor no creó a Adán y a Eva de esa forma, entonces, ¿cómo podemos decir que hay enfermedades hereditarias?
El Señor tiene compasión del enfermo. ¿Y por qué el Señor tiene compasión del enfermo? Porque Él no nos quiere ver sufriendo. Porque Él no nos quiere ver tristes. Porque Él no nos quiere ver desanimados. Porque Él quiere vernos sonriendo todo el tiempo. En otra ocasión, recuerdo yo que también estaba amamantando. Y pues uno tiene que estar cargando a los niños. De todas formas estaba el bebé. Y mis bebés normalmente cuando están chiquitos, de tanto que les doy pecho, como que se me ponen medio gorditos. Y durante el tiempo que yo tuve a mi bebé, al cargarlo y todo, me dolía mucho la espalda. Me dolía mucho la espalda y como al año, un mes creo que tenía, mi niño, y fui al doctor. Fui al doctor y yo le seguía dando pecho. A mi muchacho, el grande, le di creo que año 6 meses, le di pecho. A la niña le di año 10 meses y al chiquito yo le quería cumplir los 2 años. Así que cuando él tenía como 13 meses, o sea, 1 año y 1 mes, fui al doctor por el dolor de espalda. Y el doctor ya me examinó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar esta medicina para que se te quite el dolor. Te voy a tener que inyectar. Cuando el doctor me dijo eso, que iba a inyectarme, le dije yo, doctor, pero estoy dando pecho. Y me dije, ¿cuánto tiene tu niño? Le dije, ya tiene más del año. Ah, no, me dice, no hay problema, ya es edad, ya puedes dejar de darle pecho, así que no te preocupes, deja de darle para que la medicina no le vaya a afectar. Cuando él me dijo eso, yo inmediatamente dije, no, yo no puedo dejar de darle pecho ahorita a mi niño, cuando apenas tiene 1 año, 1 mes. Usted podría decir, hermana, pero ya el doctor tenía razón. Sí, tenía razón, pero yo siento como que algo especial, un vínculo especial, cuando la mamá tiene ese tiempo con su hijo. Y aparte de eso, pues es leche materna. Y la leche materna va a ser buena pues a cualquier edad. Así que confiando en que es algo bueno para el niño, pues entonces a mí me dio dolorcito. Yo dije, no, doctor, le digo, pero ni siquiera me he preparado mentalmente para poder dejar de darle pecho. Yo siento que ni siquiera he preparado a mi bebé para decirle, ya es tiempo, ya, ¿cómo voy a llegar a la casa y de la nada ya me va a querer él buscar su titi y no va a poder comer? Voy a tener que buscar el vasito para poder darle. Entonces yo le dije al doctor, regreso mañana, solamente quiero prepararlo a él, quiero prepararme yo mentalmente y pues regreso mañana. Yo llegué a la casa triste, triste realmente, porque yo no quería dejar de darle el pecho al bebé. Ya me había programado que iban a ser 2 años. Y cuando llegué, yo dije, no. Prefiero aguantarme el dolor, prefiero seguir con este dolor 1 año más, pero no voy a dejarle de dar el pecho a mi bebé. Dios vio que yo estaba dispuesta a sacrificarme 1 año más con tal de seguir dándole algo bueno a mi hijo. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, el dolor había desaparecido. Sin medicina, sin quitarle ese privilegio al bebé y sin quitarme a mí también ese deseo que yo tenía de completarle los 2 años al niño. En muchas ocasiones, el Señor ve tu corazón.
y actúa de acuerdo a la bondad que el Señor ve en tu corazón, al sacrificio que el Señor ve en tu corazón. A veces no entendemos el por qué el Señor nos permite que la enfermedad llegue a nosotros, si Él es un Dios compasivo, si Él se compadece del enfermo, si Él está dispuesto a sanar. ¿Por qué permite entonces que nos sanemos? ¿Por qué, siendo un Dios tan poderoso, por qué el Señor permite que la enfermedad llegue? Si Él quiere vernos sanos, entonces muy fácil sería para Dios el darnos un cuerpo completamente inmune a las enfermedades. Pero a veces el Señor quiere tratar con nosotros en diferentes áreas para poder llegar a ese cuerpo sano que el Señor nos quiere dar. A veces el Señor permite que nosotros pasemos por la enfermedad y que suframos eso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas también que no tienen a Dios y que también están esperando una sanidad, pero no tienen el camino trazado hacia quien puede sanar. A veces el Señor espera que nosotros, que sufrimos la enfermedad, que sabemos qué es lo que se siente, clamemos por otros que están en una condición similar. Pero en muchas ocasiones nos centramos tanto en nuestro problema, en nuestra enfermedad, en nuestra situación, que nos olvidamos de clamar por otros, que nos olvidamos de pedir por otros, que nos olvidamos de pedirle sanidad por aquellos que están quizás pasando el mismo trayecto que nosotros estamos atravesando. El Señor quiere sanarte. Pero ¿quién mejor que tú para pedirle al Señor por aquellos que tienen la misma enfermedad que tú estás pasando? Por aquellos que, aquellas mamás que están viendo a sus hijos sufrir porque están enfermos y que posiblemente tú te estás centrando únicamente en pedirle sanidad para tus hijos, cuando hay muchas madres sufriendo también por la enfermedad de sus hijos, y que tú, con la compasión que tú tienes por tu hijo, con el dolor que estás sintiendo por la enfermedad de tu hijo, también puedes pedirle por aquella mamá que está también atravesando por la misma situación tuya. El Señor tiene compasión del enfermo, pero también quiere que nosotros tengamos compasión. El Señor vino para sanar. Y dice que no solamente Él era el que sanaba. Dice que también le dio autoridad a sus discípulos para que fueran y sanaran en su nombre. Aquí tú estás solita en casa. Aquí estoy yo. Y quizás tú estás sufriendo alguna enfermedad. Nosotros, como hijos de Dios, podemos orarle al Señor y decirle: en el nombre de Jesús, Señor, esta enfermedad se va. Porque el Señor no te quiere ver enferma, porque el Señor no te quiere ver con dolores, porque el Señor no te quiere ver en una cama postrada, porque el Señor quiere levantarte de la condición en la que estás. Y si el Señor iba sanando a todos los enfermos, también sabemos que iba sanando toda enfermedad, a todos los enfermos y todas las enfermedades. Y si el Señor sanaba a todos los enfermos, a ti también te quiere sanar. A mí me quiere sanar. A mi hijo lo quiere sanar. A cualquier persona que esté pasando por alguna situación de enfermedad, el Señor nos quiere sanar. Pero nosotros tenemos que afianzarnos en el Señor, tenemos que fortalecer nuestra fe y tenemos que decirle: Señor, yo confío en ti. Yo creo en ti. Yo creo que tú viniste para sanar. Y si el Señor sanaba a todos los enfermos, Señor, aquí hay una enferma. Aquí hay una enferma que necesita sanidad. Señor, compadécete de mí, de la misma forma en la que te compadeciste de aquella multitud a la cual tú te encontraste. Aquí vengo yo a tu encuentro, Señor. Aquí vengo como aquel leproso que llegó ante ti y te dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor ante ese clamor, ante esa petición, ante esa frase, si quieres? Le dijo el Señor: sí quiero. ¿Y por qué quería?
Porque el Señor tiene compasión del enfermo. Y si tiene compasión del enfermo, tiene compasión de ti, que estás enferma. Tiene compasión de tus familiares en un hospital, que hemos estado viendo durante todos estos meses atrás. Una gran multitud de personas que estuvieron padeciendo de esa enfermedad, de ese virus que atacó, que nos encerró, que propagó inclusive muchas más enfermedades ahí, no solamente la enfermedad que nosotros conocemos, el coronavirus, el COVID-19, sino que también trajo la depresión, trajo los problemas en los jovencitos que se encerraban y pues prácticamente empezaron a tener problemas por ese encierro que estaban teniendo, el sobrepeso, tantas enfermedades que surgieron. Ahora, los estragos que está dejando la enfermedad en los cuerpos de aquellas personas que ya sufrieron ese virus y que ahora pues están teniendo diferentes problemas en sus cuerpos. ¿Por qué? Porque ese virus atacó diferentes áreas. Y si tú eres una de esas personas que de pronto, después de pasar por esa situación, todavía quedaron secuelas de ese virus, el Señor puede remover por completo todo eso. El Señor puede quitar por completo todo eso. El Señor puede sanar cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier quizás problema que haya dejado el virus en tu cuerpo. El Señor lo puede remover, el Señor lo puede limpiar, el Señor lo puede restaurar. Y si confiamos en que el Señor tiene compasión del enfermo y sana todas las enfermedades y a todos los que están enfermos, podemos decirle: Señor, aquí estoy, soy una enferma, Señor, y vengo delante de ti a decirte: Señor, aquí estoy, para que en el nombre de Jesús mi cuerpo reciba sanidad. Y dile a esa enfermedad: enfermedad, tú no me perteneces a mí. Enfermedad, tú te vas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios hizo cuerpos sanos. Él no hizo cuerpos enfermos. Él no te quiere ver enferma. El ambiente, la alimentación en muchas ocasiones provoca que nosotros nos enfermemos. El cigarrillo, tantas cosas que de pronto provoca que nosotros nos debilitemos. Y que quizás necesitamos hasta un trasplante. Pero para el Señor no hay nada imposible. El Señor no necesita que tú estés esperando por un trasplante cuando Él puede restaurar el órgano que tiene dañado. Pero hay que creer y hay que confiar y hay que decirle al Señor: Señor, aquí estoy dispuesta, dispuesta a obtener ambas cosas. Estoy dispuesta a obtener la salvación y estoy dispuesta a obtener mi sanidad. Estoy dispuesta, Señor, a hacer mío ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para limpiarme de mis pecados, pero también para limpiarme de las enfermedades. ¿Por qué? Porque el Señor tiene compasión del enfermo, y si el Señor tiene compasión del enfermo, el Señor va a tener compasión de ti en este momento. Pero una vez más, necesitamos venir al Señor y confiadamente decirle: Señor, yo creo firmemente en que tú, de la misma forma en la que dijiste en el Antiguo Testamento que ibas a sanar todas las enfermedades, asimismo lo cumpliste cuando estuviste en tu ministerio aquí en la tierra. Durante el tiempo, Señor, en el que tú anduviste caminando con tus discípulos, ibas sanando a todos los enfermos. No fue una mentira la que le dijiste a tu pueblo escogido, Señor, sino que también lo cumpliste mientras estuviste recorriendo este camino de la misma forma en la que nosotros estamos, como humanos. Y si tú lo cumpliste mientras caminabas en ese recorrido que hiciste de 3 años, cuando comenzaste tu ministerio, antes de llegar a la culminación de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, si desde antes tú ibas sanando todos los enfermos, entonces puedo tener la seguridad de que de la misma forma en la que cumpliste al pie de la letra lo que ibas a hacer en la cruz del Calvario, de la misma forma también, después de tu crucifixión, tú sigues sanando
Y si Él sigue sanando, hoy es el tiempo de que nosotros recibamos la sanidad. Hoy es el tiempo de que digamos, ya no más enfermedad. Ya no más porque tu enfermedad te vas en el nombre de Jesús. No es en el nombre de Dayanara, no es en el nombre de María, no es en el nombre de Petra, no es en el nombre de cierta persona. Es en el nombre de Jesús que esa enfermedad se va de mi cuerpo. Y si nosotros confiamos plenamente en que en el nombre de Jesús nosotros recibimos lo que estamos pidiendo, hoy es el día en el que el Señor nos va a dar la sanidad que estamos esperando. Vamos a hablar con el Señor. Amado Señor, gracias Padre amado por hablarnos al corazón. Gracias por fortalecer nuestra fe, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que eres un Dios compasivo, un Dios que miras nuestra condición y te compadeces de nosotros, Señor. Que tú no nos quieres ver abatidos, no nos quieres ver enfermos, Señor. Que tú eres nuestro consolador y eres nuestro sanador. Y si tú eres nuestro sanador, Señor, el día de hoy nosotros tomamos para nosotros la sanidad para nuestro cuerpo. Señor, en este momento reconocemos que necesitamos ambas cosas, Señor. Reconocemos que necesitamos la salvación, pero también reconocemos que necesitamos la sanidad. Que no somos perfectos, Señor, que pecamos. Pero tú, que en la cruz del Calvario, nos limpiaste, Señor, de la inmundicia que teníamos y nos volviste blancos, Señor, como palomas. Y hoy te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, si hemos fallado, Señor. Si después de que nos has limpiado, todavía seguimos manchando el vestido. Señor, hoy te pedimos perdón. Queremos que valga la pena ese sacrificio que hiciste por nosotros, en donde nos estabas obsequiando el regalo más preciado. El de nuestra salvación, Señor. Pero también, Señor, sabemos de que viniste a este mundo para sanar toda enfermedad. Y si tu voluntad, Señor, es que nosotros recibamos la sanidad, aquí está nuestro cuerpo, Señor. Para que comiences a obrar, para que comiences a operar, Señor, para que comiences a limpiar, para que comiences a restaurar cualquier enfermedad que haya en nuestro cuerpo, Señor, por muy chica o muy grande que sea, por muy pequeño que sea el dolor o por muy insoportable que esté en este momento, Señor. Pon tu mano, Señor, pon tu mano y sana, Señor, de cualquier enfermedad, nuestro cuerpo, Señor, y el cuerpo de cada persona que esté viendo esta programación. En este momento, Señor, toca, Señor, toca, Señor, toca, Señor, y que ellos puedan sentir, bendito Dios, el poder sanador que va entrando a todo su cuerpo. Que en este momento, Señor, hagan suya esa sanidad, Señor. Esa sanidad que tú quieres darle a ese cuerpo humano. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, sana, Padre, en el nombre de Jesús. De la misma forma, bendito Dios, en que sanaste ese brazo seco, Señor. De la misma forma en la que sanaste a esa multitud, Señor. Hoy, habemos una multitud
cada uno en sus casas. La cantidad que sea de enfermos que hay en este momento, Señor, glorifícate. Y haz milagros en cada casa que esté viendo esta programación, Señor. Haz milagros en cada persona, Señor, que esté confiando que tú viniste a sanar, Señor, y que tú has llegado a su casa el día de hoy para darles esa sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por estar obrando. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de dirigirnos a ti y de confiar plenamente en que para ti no hay nada imposible, Señor, y que tú puedes hacer que aún aquella persona que durante muchos años ha estado enferma, que durante muchos años ha estado postrada en una cama de hospital, Señor, que durante muchos años ha estado en una silla de ruedas, Señor, en el nombre de Jesús, esa persona puede levantarse de esa condición y recibir, Señor, esa sanidad en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias por estar obrando. Gracias, Señor, por estar fortaleciendo nuestra fe. Gracias por hacernos creer, Señor, de que no hay nada imposible para ti. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Señor.